llevan un año y medio con un sobreesfuerzo importantísimo. No mezcle usted las personas que trabajan en la residencia. Diga que para 54 grandes personas dependientes, grandes dependientes, no son dependientes cualesquiera, hay 16, 17 plazas, así están oscilando, de auxiliares de enfermería. Digan ustedes cómo se pueden organizar esas plazas, cómo se pueden organizar esas plazas en 4 turnos. Es imposible tener una ratio más elevada en una residencia en estos momentos. Sería totalmente insostenible desde todos los ámbitos tener a 54 personas, tener 77 personas trabajando y una cobertura prácticamente de la plantilla al 100%, exceptuando una dos bajas, una de ellas que se ha producido recientemente. El nivel de cobertura de la plantilla ha sido, por lo tanto, el 95%.